lo definiría como el último extertor de lo que en su día fue el movimiento libertino. Cuando uno pronuncia la palabra libertino se cree que bueno, está pensando en sexo y cosas así. No, es verdad que los eh, libertinos, pues sí, practicaban el sexo con gran jolgorio y libertad, pero fue un movimiento político que fue el que trajo ilustración, trajo libertad, trajo democracia, trajo todas esas cosas al mundo. Y el último estertor fue el mayo del 68. Ya se sabe que cuando París estornuda se constipa el mundo entero, ¿no? Y en aquella ocasión sucedió eso, pero el mundo entero estaba ya constipado porque la gente cree que lo del mayo francés fue un fenómeno circunscrito a París, que el mayo francés es un fenómeno en el cual confluyeron toda una serie de autores que se pusieron muy de moda en aquella época: Adorno, Eric Fromm, Orkheimer, el situacionismo, Lacan, etcétera, etcétera, Marcuse, ¿no? Eh, y se unió a la, al movimiento contracultural y se unió a lo que estaba pasando en el campus de Berkeley y a lo que estaban diciendo eh, Allen Ginsberg y, y Kerouac y los beat americanos y al movimiento psicodélico de Timothy Leary y los psicólogos de Harvard que pusieron en marcha de la LSD y todo esto. Y entonces fue una gran red global que de repente estalló, igual que sucedió con la Revolución Francesa, que vino precedida del fenómeno de la Ilustración y de la Enciclopedia. Es decir, fue un movimiento intelectual, fue un movimiento filosófico, fue un movimiento cultural. Lo que pasa es que lo cogieron los chicos. Corre por ahí la leyenda de que yo fui poco menos que el que levantó los adoquines delante de la Sorona. No, a mí el mayo francés estrictamente me pilla en Hong Kong, más lejos imposible. Lo que pasa es que es verdad que yo, hombre, yo había estado en todo aquel cotarro, en todos aquellos ajos. No, yo siempre digo que yo fui el primer hippie. Yo llegué a Kathmandu en marzo de 1967, no había ni un solo hippie. De hecho, durante Varios años yo fui junto a un tal Pepe, con el que nunca le llegué a coincidir que nos cruzábamos continuamente. Ha estado Pepe, ha estado Fernando, éramos los dos hippies españoles, los dos únicos hippies que había en todo aquello. Bueno, pues yo, después de llegar a Kathmandú en marzo de 1967, que no había nadie, nadie tipo hippie, cuando volví en cambio en el mayo francés, un mes después, dos meses después, aquello ya estaba negro de gente que venía del mayo francés. Algunos de ellos eran amigos míos que habían colaborado en todo aquello de la misma manera que yo antes, durante y después lo hice, eh, y yo a otros muchos pues no los conocía, pero allí nos hicimos amigos. Entonces verdaderamente se creó como una colonia del Mayo francés, una colonia rebelde a lo que había supuesto el Mayo francés, nos desentendimos de la política, dejamos de pensar que, había que, que, que el mundo se podía cambiar y pasamos a pensar que eso, eh, en fin, fue la gran aportación del hippismo que lo que se puede cambiar es la persona, el individuo, pero no el mundo en su totalidad. Es decir, la utopía terminó fue el achís, y fue el LSD, y fue la meditación, y fue el yoga, y fue el zen, el zen y realmente la, la, re, la revolución hippie es de las tres revoluciones que confluyeron en el mayo francés, la única que ha calado en la sociedad, porque ahora nos vestimos en cierto modo como se vestían los hippies, oímos música eh, porque los hippies oían ese tipo de música, también tuvo una consecuencia negativa. El establishment se asustó y empezaron a prohibir las drogas inofensivas, las drogas de recreo, las drogas de liberación, concretamente el LSD, el achís y todo esto. Y entonces todas las drogas pasaron a en el mismo cajón. Entonces se formó eh, un, un potpurri, ¿eh? un, un chapapote ¿eh? que condujo a muchísimas personas a pasar del inofensivo a Chis, pues a la heroína. Y la heroína verdaderamente produjo estragos y, bueno, mató, vamos, fue una especie de jinete del apocalipsis que recorrió en la segunda mitad de los 70 y en los años 80 que recorrió el mundo entero y España de modo muy particular. Bueno, aquello también fue un coletazo, ¿eh? un afluente inesperado de lo que pretendíamos hacer los hippies. Los niños del mayo francés reverenciaban Mao y la Cultural. No solo eso, sino Paul Pot, responsable del mayor genocidio en cifras relativas de la historia de la humanidad, los gemelos rojos. Anidó en el Mayo francés, era un becario protegido pues, por todo el establishment cultural francés. Y, el, y lo mismo te digo respecto a los Guardias Rojos de Mao Zedong, esto era demencial, porque las mismas personas que estaban vociferando y pidiendo libertad y pidiendo libertinaje y pidiendo eh, hacer más el amor y, y lo imposible y todos aquellos ideales, estaban apoyando algo tan delirante, tan, tan liberticida como era la Revolución Cultural y los Guardias Rojos de Mao Zedong. Yo precisamente tuve la fortuna de que como me había ido a Oriente, yo estaba viendo aquello directamente. Yo estaba en la guerra de Vietnam. Yo cuando estalló eh, el Mayo Francés estaba también en la guerra de Vietnam y estaba en China y estaba en Japón y estaba en Corea y estaba en Filipinas y estaba en Laos y estaba en Camboya y entonces me di cuenta de la gran mentira eh, que se estaba levantando como un edificio de cartón piedra con la colaboración de los periodistas mamporreros de costumbre que fue también lo que condujo al Mayo Francés. Ahora bien, es verdad que todo tiene un lado bueno y un lado malo. La historia funciona así, acción, reacción, tesis, antítesis, síntesis. Se cargó el comunismo. El comunismo era ya un un, era como un, un inmenso cocodrilo y el cocodrilo es muy peligroso cuando está en su charca el cocodrilo fuera de la charca no sirve para nada no sabe qué hacer es torpe, no se puede mover entonces todavía el comunismo cuando estaba ya el mayo francés estaba en la charca de la inteligencia de la cultura de las editoriales de los filósofos tal, y en el mayo francés desapareció yo recuerdo como en la universidad de madrid sentado en las sentadas que se hacían se gritaba ni franco ni carrillo no nos moverán eso fue el mayo francés una de las repercusiones del mayo francés en españa ¿no? bueno, eso eran palabras mayores, y ¿eh? se apoyar lo de Praga era enfrentarse a los tanques soviéticos, tampoco a unos tanquecillos de nada, ¿no? En París ya se sabía que lo que iba a pasar eran cuatro cargas de la policía y no iba a suceder nada más, ¿no? Y luego te ibas a ir a un bistrot, te ibas a ir a un buen restaurante, ibas a tomar un buen filet miñón, o ibas a irte a casa donde tu mamá te iba a ropar Praga no, en Praga ya había que jugar de otra manera. El ajedrez de Praga era un ajedrez muy peligroso, no, no se fueron. Una de las consecuencias eh, del mayo francés en España fue la fundación del POE del partido del orgasmo esmerado, es decir, se pasó de estar en el partido comunista o en las juventudes socialistas a estar en el partido del orgasmo esmerado. Bueno, pues los hombres que hicieron la transición a su manera también habían pasado por esto y tenían un, tenían un, barniz, hombre, un barniz, un barniz poco, un poco anarquista, liberador, etcétera, etcétera, y eso se notó en la transición porque hicieron una constitución extremadamente progre. ...y efectivamente introdujo un cambio en la sociedad... ...de los cuales todavía estamos padeciendo las consecuencias. Por España, yo a España le llamo progrelandia. Entonces la progredumbre que se ha apoderado de este país... ...y no solo de este país, también de otros... ...es algo cuyas raíces proceden del mayo francés. ¿no? Y efectivamente lo que queríamos los, los, los hijos de papá de entonces... ...era follar ¿eh? y fumar porros y todas estas cosas... ...pues en cambio el movimiento del 15M fue, es un movimiento puritano. Es un movimiento que hunde sus raíces en el cristianismo... ...y efectivamente lo estamos viendo por todos la Corrección política. La corrección política es lo contrario de los libertinos, es el brote del viejo puritanismo que vuelve, vuelve, vuelve y siempre en andas del miedo a la libertad que han ido en el corazón de los seres humanos. La gente ha olvidado lo que es la libertad, la gente se cree, bueno, dice Freedom for Cataluña, pero no es Freedom for Cataluña. Si una, una persona no es más ni menos libre porque su país sea independiente, porque tenga tal bandera, o ni siquiera porque llegue un régimen democrático frente a un régimen dictatorial. Desde luego, yo recuerdo perfectamente cuando estando yo en la cárcel en la época de Franco, y bueno, tengo Autoridad en la materia, porque estuve cinco veces en la cárcel, no una ni dos. Bueno, evidentemente yo era y me sentía más libre de la mayor parte de la gente que estaba al otro lado de los barrotes. no Entonces, la libertad es un hecho interior. La libertad es algo que va de dentro a afuera y no de fuera a dentro. Y, en cambio, en estos momentos, todas estas turbas, porque son turbas que se echan a la calle, está, la calle está llena de gente. Eso también sucedió en el mayo francés. Están todos, los de derecha, los de izquierdas, eh, los maratonetas, los ciclistas, los malabaristas, feministas. los feministas, está todo el mundo en la calle. ¿no? Bueno, eso es eh, algo muy parecido a lo que pasó en Roma cuando llegaron los indignados de la época, que eran los cristianos. ¿Eh? El movimiento del 15 y lo que está del feminismo y lo que está pasando en el mundo, se parece extraordinariamente a la caída del Imperio Romano originada por el cristianismo. Y bueno, y es lo que Ortega calificó en su día de rebelión de las masas y yo, y perdóneseme la palabra, lo califico, hemos, ido, hemos llegado más lejos, lo califico de rebelión de la chusma. Entonces es muy difícil, la chusma no tiene, no tiene sentido de libertad. los chicos del mayo francés teníamos un instinto de libertad, un sentido de libertad, una filosofía de libertad, hoy no la tienen, al contrario. Pero mira, es verdad, sí, si efectivamente, eh, la prensa se convirtió en una foto. Eh, y, y la foto pasó a sustituir el análisis, la reflexión en fin, la información, la opinión y así andamos, de hecho fue un movimiento de eslóganes, se crearon un montón de eslóganes eh, pidamos lo imposible asaltar los cielos, la playa está debajo de los adoquines, todas estas cosas que eran ocurrencias fue un movimiento de ocurrencias esto que te voy a decir ahora no lo habría dicho entonces, pero vamos, a mí ahora realmente Marcuse o Adorno o Heimer o el situacionismo me parecen incluso ridículos, ¿no? me parecen superficiales, pero, pero bueno, en aquella época que duda cabe que nos influyeron a todos y también me influyeron mucho a mí. Entonces quedarme con un autor es difícil, yo me quedaría con el cine, yo me quedaría con la Nouvelle Vague, ¿eh? yo me quedaría con Trifo, e me quedaría con Mal, y me quedaría con Chabrol, y me quedaría incluso con Godard, que fue, de, bueno, fue de los más radicales, ¿no? Me quedaría con el cine, el cine es la narrativa de nuestro tiempo.